En internet se suben más de 50.000 horas de video a diario. En estos videos se pueden encontrar desde recetas y tutoriales hasta videos de terror. En este video veremos los videos más perturbadores de internet. Número 1. El incidente Max Headroom. En la noche del domingo del 22 de noviembre de 1987, una persona con máscara de la serie Max Headroom logró interrumpir la señal de televisión de la cadena WTW por cerca de 2 minutos. En la primera ocasión tuvo lugar durante la transmisión en vivo del noticiero en horario estelar Jenny O'Clock News de la entonces independiente estación WGN-TV, ahora conocido como WGN News at Night, durante el resumen de la victoria de los Chicago Bears contra los Detroit Lions en el segmento deportivo, la imagen se oscureció durante aproximadamente 15 segundos para luego regresar, pero siendo visible una persona que llevaba una máscara de Max Headroom y gafas de sol encima, saltando y moviéndose en vaivén frente a una lámina de metal corrugado que imitaba el efecto de fondo utilizado en el programa original y la película de Max Headroom. No había más audio que un zumbido y un ruido oscilante. La superposición duró 28 segundos y fue detenida por los ingenieros de la WGN cambiando la frecuencia a su estudio del transmisor de John Hancock Center para evitar el bloqueo impuesto por la señal pirata. El incidente dejó al presentador deportivo Dan Rohan desconcentrado y diciendo: "Bueno, si se están preguntando qué fue lo que pasó, yo también". Más tarde esa noche, alrededor de las 23 y 15 de la noche, hora estándar del centro de los Estados Unidos, durante una presentación del serial de Dr. Wu, Horror of Fan Rod, la señal de la estación miembro de la Public Broadcasting Service WTW fue secuestrada aparentemente por la misma persona que había transmitido durante la interrupción de la WGN-TV. Esta vez con audio que, aunque distorsionado pero entendible, el episodio fue interrumpido de repente. En la interrupción apareció un hombre no identificado usando una máscara de Max Headroom y las mismas gafas de sol que en la anterior aparición. Esta vez comenzó a mencionar al periodista deportivo de la WGN, Chuck Swirsky, declarándose mejor que él y llamándole maldito liberal. El hombre comenzó a gruñir, a gritar y a reír. Continuó riéndose diciendo varias frases aleatorias, incluyendo el eslogan de la publicación de la Newt Coke, mientras mostraba una lata de Pepsi. Luego arroja la lata y dando el dedo del medio de la mano, en la que llevaba una extensión de caucho, y luego tomó la lata y comenzó a cantar. Después de 90 segundos de interrupción, se quitó la imagen y vuelven a la emisión del Dr. Wu. Estas interrupciones al día de hoy siguen siendo un misterio de quién fue la persona que lo hizo y por qué fueron sus razones. Número 2. En el puesto número 2 se encuentra Elisa Lam. Elisa Lam, también conocida por su nombre Lan Hoji, fue una estudiante de Columbia Británica en Vancouver. Su cuerpo fue encontrado en un tanque de agua del Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles. El 19 de febrero del 2013, Lan había sido reportada como desaparecida a principio de mes. Los trabajadores del mantenimiento del hotel descubrieron el cuerpo al investigar las quejas de los huéspedes sobre los problemas de suministro de agua. Su desaparición había sido ampliamente reportada, aumentando el interés 5 días del descubrimiento de su cuerpo, cuando el departamento de policía de Los Ángeles publicó un video de la última vez que se supo de ella. Se supo que la cámara de seguridad de un ascensor la había registrado el día de su desaparición. En el video se ve a Lan salir y volver a entrar en el ascensor, hablando y gesticulando en el pasillo de afuera y algunas veces pareciendo esconderse dentro de él, lo cual parece estar funcionando mal. El video se volvió
volvió viral en internet y muchos espectadores informaron que lo que encontraron eran inquietantes. Las posibles explicaciones iban desde afirmaciones de intervención paranormal hasta el trastorno bipolar de la cual sufría Lam. También se ha argumentado que el video fue alterado antes de su publicación. Las circunstancias de la muerte de Lam, una vez que la encontraron, también plantearon preguntas, especialmente al saberse de la historia del Hotel Cecil. En relación con otras muertes y asesinatos notables, su cuerpo estaba desnudo, con la mayor parte de su ropa y objetos personales estaban en el fondo del tanque. La oficina de forense del condado de Los Ángeles tardó 4 meses después de repetidos retrasos en publicar el informe de la autopsia, que no informaba de evidencia de trauma físico y afirmó que la causa de la muerte fue accidental. Los huéspedes alojados en Cecil, ahora rebautizados como Stay on Main, demandaron al hotel por el incidente, y más tarde ese año, los padres de Lam presentaron una demanda por separado. Esta última fue desestimada en 2015, cuando el caso empezó a ganar notoriedad en internet. Algunos medios resaltaron lo que consideraban similitudes inusuales entre la muerte de Lam y la película de terror japonesa popular Dark Water de 2002. El caso ha sido mencionado en la cultura popular internacional. En el número 3 tenemos a Cooking Idol. Este video, que se trata de una receta de cocina, explica los pasos de una preparación. Lo que hace perturbador es que quien está en cargo es una muñeca llena de sangre, con sonidos confusos y música muy extraña. Aunque no se tiene mucha información sobre el video, muchos internautas dicen que la muñeca está llena de sangre humana, algunos dicen que puede ser de animal y otros dicen que son actos satánicos y que la receta está maldita. Pero lo único cierto aquí es que aún siguen siendo un misterio este video. Esto fue todo por el video de hoy. Si te ha gustado este video, dale me gusta para seguir trayendo más de este contenido. Suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo episodio. Y esto fue...